Vamos a ver la segunda parte de conceptos básicos de JavaScript, donde vamos a tratar, por ejemplo, empezando con el contexto. Que básicamente el contexto es como una pila donde guardamos las variables de los distintos contextos. Esto tendría dos partes. Una parte de creación, donde vamos a reservar un espacio de memoria, donde vamos a utilizar las variables, y una fase de ejecución donde vamos a establecer el valor del this. Esto, o sea, a no ser que lo modifiquemos previamente con las funciones call, apply o bin, por defecto va a apuntar al objeto con el que llamamos a la función. Aquí ahora mismo yo sé que os habrá explotado la cabeza y que no estáis entendiendo nada, pero con un ejemplo verás cómo lo entendemos rápidamente. Vamos a crearnos una variable, la cual sea un objeto, y dentro de este objeto tengamos un usuario rig, y vamos a crearnos un carácter 2 donde vamos a tener un usuario Morty. Y nos vamos a crear también una función de salto donde vamos a imprimir a este usuario y vamos a decir que este usuario está saltando. Entonces, si nosotros cogemos character 1 y metemos la función dentro de jam, con el character 1 vamos a poder saltar. Y estamos metiendo lo que es el contexto este dentro de la función. Por eso, cuando llamamos a thisUser, estamos llamando al contexto de character. Si cogemos character 2 y le metemos la función jam, pues cuando character 2 salte, va a saltar el character 2, cogiendo el contexto de character 2. ¿Qué pasa ahora? Si ya lo utilizamos en el contexto global sin nada, pues no vamos a tener definido ese contexto. ¿Desde dónde se está cogiendo este contexto? Desde el contexto global. O sea, si nos creamos nosotros una variable user donde voy a ser yo ese usuario, ahora cuando utilicemos la función jam, el usuario va a saltar, voy a ser yo, porque estamos cogiendo el contexto global, no el contexto de la otro contexto que le hayamos dado previamente. Como ya hemos visto cómo utilizar el contexto y ya sabemos cómo funciona, vamos ahora a manipularlo utilizando las funciones call, apply y bin. Vamos a crearnos un objeto con el atributo gasolina a valor falso y un atributo test que va a ser una función a la cual le vamos a pasar motor y luces, y nos va a decir lo siguiente: si el motor y las luces y la gasolina es ok, pues esto que nos devuelva true.
y estamos testeando esa nave y nos diría que está ok. En el caso de que no, pues que nos devuelva false. Si nosotros esta nave la intentamos testear y le pasamos que el motor está a true y las luces están a true, vale, nos va a decir que gasolina no está definida porque lo que tendríamos que haber hecho es que la gasolina sea esta propia gasolina, la que ya tiene definida el propio objeto. Entonces, si ahora testeamos esta nave, nos va a decir que es falso. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la gasolina la hemos creado previamente a false. ¿Qué podemos hacer para que esto funcione? Pues nos podemos crear una nave trucada donde tengamos la gasolina a true. Y ahora, a la hora de llamar a test, lo vamos a llamar con la función call, a la cual lo que vamos a hacer es pasarle otro contexto diferente y después vamos a llamar a las variables de esta función test. Entonces, aquí tendríamos true true y nos devuelve true. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el contexto de la nave trucada y entonces ya tenemos la gasolina true. El apply funciona igual que el call. La única diferencia es que los argumentos hay que pasárselo mediante un array. Y nos devuelve true. Si por ejemplo la nave que le pasamos trucada se la pasásemos a false, evidentemente pasaría lo mismo. No, no, o sea, no, no pasaría el test porque no tiene gasolina. Y ya por último, vamos a explicar lo que es la función bin. Es un poco diferente porque la función bin lo que nos va a hacer es devolvernos una función con el contexto cambiado. Entonces, si nos va a devolver una función con el texto cambiado, lo que tendremos que hacer es guardarnos esa función en la función que nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, o sea, si hemos dicho que el bin nave trucada nos va a devolver una función, como vemos aquí, nos va a devolver una función. Esta función lo que tenemos que hacer es guardarla en la función de la nave, para que ahora, cuando hagamos la llamada a la nave, la llamada a test de la nave, nos devuelva true. ¿Por qué no nos devuelve true? Porque la nave trucada que le hemos pasado aquí no tiene gasolina, porque la cambiamos por último. Entonces, si esta nave trucada le damos gasolina, se la pasamos por el por el, se la pasamos le pasamos este contexto de esta función que sale a test y la ejecutamos. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Se supone que cuando le hemos pasado este contexto a la función, al ejecutarlo nos debería de dar aquí true, ya que gasolina es true. Esto no debería de ser así, porque si nosotros nos hemos creado una nave con la función test de esta manera, donde tenemos una variable disgasolina, cuando le cambiamos aquí el contexto por primera vez, la nueva función sería igual que esta, pero al haber cambiado el contexto ya disgasolina no existe. Aquí lo que habría sería un false. Entonces, si por segunda vez nosotros estamos intentando cambiar el contexto, la función a la cual le estamos pasando un contexto nuevo no es esta, donde tenemos la variable disgasolina, sino sería
la función que tiene aquí un false. Entonces, esto no lo vamos a poder pasar nunca a un contexto en el cual cambie. Le tendríamos que pasar de nuevo la función para poder o sea, para poder cambiarle el contexto. O para que veamos que esto funciona bien, podemos hacer lo siguiente. Vamos a crearnos de nuevo la nave con la función test. Vamos a crearnos nave trucada false. Y ahora lo que vamos a hacer es, en vez de guardar en la función test lo que nos sale de la función bin, o sea, la función que nos devuelve bin, directamente vamos a ejecutarla. Para comprobar que aquí nos da false y que en el caso de que le pasemos gasolina true en el contexto, nos va a devolver true.